El origen de la vicaría está en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que fue creado en octubre del año 73 por el cardenal Silvio Enrique, y lo compusieron distintas iglesias y la comunidad judía. El objetivo fue ayudar a todas las personas que estaban siendo perseguidas por la dictadura luego del golpe, todas las personas que estaban siendo echadas de los trabajos, estudiantes que estaban siendo echados de las universidades. Y el comité funcionó hasta diciembre del año 75. El motivo de por qué funcionó hasta esa fecha fue que Pinochet le ordenó al cardenal Silvio Enrique que lo cerrara. Pero el cardenal lo que hizo fue abrir el 1 de enero del año 76, o sea, inmediatamente, la Vicaría de la Solidaridad, que fue solamente la Iglesia Católica, y la instaló en la Plaza de Armas, en el Palacio Arzobispal, que es como el corazón de Santiago. Cuando se cierra la Vicaría en el año 92, el arzobispo decide crear esta fundación para que se resguarde la información y documentación y se colabore en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconciliación. ¿Cuántos casos? Es súper difícil de dar un número. Lo que sí te puedo decir es que hay 47.000 carpetas de atención individual. Con una persona como titular, y al interior de esa carpeta tú encuentras información de su familia, de personas que fueron detenidas con ella, que no necesariamente fueron atendidas por la vicaría. Aquí hay publicaciones de la Vicaría de la Solidaridad. Tenemos la revista Solidaridad. Tuvo 300 números y fue distribuida a lo largo de todo Chile. Es bien importante porque noticias que no aparecían en los medios de comunicación, sí aparecían en relativos a la represión, aparecían en la revista Solidaridad. Tenemos un gran archivo de prensa, con más de 680.000 recortes, de todos los medios con el tema de derechos humanos. Derechos humanos, gobierno, y en este minuto estamos digitalizando su archivo de prensa en el tema de derechos humanos e iglesia y derechos humanos. En estos cárcex de acá están los archivos detenidos desaparecidos. Ya cada persona tiene un número, cada desaparecido, y una carpeta con todos sus documentos. Es toda la documentación que se fue recopilando en el caso de cada persona desaparecida. Nosotros hemos hecho todo un trabajo de conservación, sacándole todos aquellos elementos deteriorantes y nocivos, como son los clips, los corchetes, para que estén en buenas condiciones. Y paralelamente hemos ido digitalizando estos archivos, certificados de nacimiento, certificados de estudio, y también hay muchas declaraciones juradas de personas que estuvieron detenidas junto a las personas desaparecidas. Por ejemplo, en este caso tenemos un pedazo de género de la ropa que ella portaba, de su vestido al momento de ser detenida. 85, a ver dónde está. Es este. Todo esto. 04, 04, 85. Este de acá. Este es el archivo de Caso Guerrero, Parada y Natino. Mira, aquí hay radiografía. Todos estos documentos sirven para poder identificar osamenta. Y nos piden del servicio médico legal. Nosotros, la documentación que tenemos, aporta antecedentes clave para las investigaciones que están en curso en los tribunales de justicia. Y contestamos oficio todos los días.